Hace 2 días fueron los premios Forbes y estuvieron muchos influencers. Entre ellos estuvo Michello, Alba Paul, Dulceida y María Pombo, La Lucre. Bueno, entregaron premios, los premios Forbes, y pues Dulceida estaba tan emocionada, tan feliz porque le dieron su premio y es una de las que están en la portada de la revista Forbes. Así que si eres de España, pues busca tu revista. Parece que solamente la venden en España. ¡Ole, ole, ganadora, ganadora! ¡Ole, ole! Bueno, y terminaron la noche brindando en un club con todos los influencers. Y pues sí, como siempre, ya saben, Dulceida y Alba fueron. También fue Melissa Pinto, que es como que últimamente muy amiga de Alba. Bueno, y Dulceida y Alba, pues ya saben, por motivos de trabajo, pues algunas veces van a coincidir. Y sí, Alba felicitó a algunos de sus compañeros influencers, en primer lugar a María Pombo, a algunos más que no sé muy bien sus nombres, y por último pues felicitó a Dulceida. Tenía que hacerlo, claro que sí. Y la canción se llama, es de Palas, así se llama la canción, Lie Well. Es la canción que ella usó en esta historia, por si alguien la quiere escuchar y ver la letra de la canción. Bueno, y cuando vi esta historia, jamás pensé que Alba pues felicitara en primer lugar a María Pombo, porque antes parecía como que la evitaba un poco. Y en mi opinión, siento que fue por Dulceida. Bueno, pues María Pombo agradeció en sus historias también. Le agradeció a Alba por felicitarla. Aquí les dejo un poco de los momentos. Bueno, María Pombo como que se acercaba mucho a Alba como amiga, como que quería tener una amistad, pero pues a veces se malinterpreta y Alba como que la evitaba. Voy a grabar esto. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Me hiciste el ruido ese? ¿Cómo os habéis sentido? En mi opinión, lo hacía por Dulceida, porque Dulceida y Alba han tenido una relación como un poco tóxica. Lo digo porque ellas mismas lo han hecho ver, así que lo hacen como para darse celos. En los acts Dulce Alba, ahí hacían preguntas muy como tóxicas, como que las hacía más Dulce. ¿Alguna vez desde que estás conmigo te has fijado en una chica más de lo normal? ¿Eres una cosa natural? No. Ya das por hecho que miento. ¿Me mientes o no? No te miento. Vale, ¿los follaríais si fuerais enteros, amigo Alba? Aida. Yo sinceramente me follaba a Aida, la verdad. Es que a nosotros como maricas nos encantan las divas. Sí, ¿me comeríais el coño? No. Como que Alba sabía lo que tenía y no andaba en busca de nada, ni de amistades, ni de llamar la atención. Y Dulceida como que sí, hacía como que llamar la atención de los demás. Bueno, que ella siempre ha dicho que ella es muy extrovertida, que también no le daba mucho el lugar a Alba. Y Alba sí le daba mucho su lugar y hacía que ella se viera más como una princesa, y está bien porque se complementaban, ¿no? Así eran ellas. Y les dejo otro momento incómodo para Alba, pues como yo les comento, pues sí, Dulceida fue un poco tóxica, un poco pues no le daba el lugar a Alba. Sí, tía. Pues sí, te conocí en la fiesta y me caíste súper bien. Ya, uh-huh. Pero Polly te ha dicho, o sea, vamos, parto de la idea de que me estás timando. Polly estará con algún plan de amor
sí, 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 claro, que ya no aguanta más, pues no lo creo. Parecía que lo disfrutaba. Lo que pasa es que sabía que iba a decir algo más, que pues ya no estaba tan bien. Y bueno, pues esa es mi opinión. Y bueno, si te gusta, déjame un like y suscríbete al canal.